Cuando Maradona. Atención, quien llega, Magallanes, ahora Maradona. Maradona, mano, penal. Penal para Argentinos Juniors. Hubo mano en el pase de Maradona. El árbitro juzga intencional, es lo único que debe juzgar. Maradona, 1-0, va, Maradona le pegó, gol de Argentinos Juniors, Maradona de penal, Boca Juniors 1, Argentinos Juniors 1. Y en tren de optar ahora es Gatti, quien va sobre su izquierda y prácticamente le regala el sector para que Maradona cómodamente ubique la pelota en el fondo del área. Va Maradona, para Gatti, gol de Argentinos Juniors, Maradona. Argentinos Juniors 3, Boca Juniors 2, Diego Armando Maradona. Buscando Maradona, ahí Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo. Una pelota colocada perfectamente, Maradona había picado ganándole la espalda a Abel Alves ante la salida de Gatti, toca suavemente, ya el cuarto tanto para Argentina, había reclamo de Alves de posición adelantada de Maradona, un pase de 25 metros, aquí cuando parte la pelota no puede determinarse cuál es la posición de Maradona, sin embargo estaba muy cerca de Alves, lo que puede hacer suponer que no había posición adelantada. Maradona, Espíndola, a Maradona, atención, habilitado Maradona, sale Gatti. Maradona, lo tocaron, penal. No. No sé si no estaba dentro del área, Las líneas limitan los sectores a los cuales pertenecen. Es decir que el borde del área grande, la raya, es parte del área grande. Atención, Espíndola, Maradona. 4-2, va Diego. Le pegó Maradona, ¡gol! ¡Golazo de Argentinos Juniors! ¡Maradona! Argentinos Juniors 5, Boca Juniors 2. Otra vez la puja, Gatti frente a Vidal, con dos hombres de Boca intentando precisamente achicar un poco el sector en donde puede ubicar.